Siguiendo con las informaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, afirmó que no existe ninguna posibilidad de reformar nuevamente la Constitución para permitir una nueva repostulación del presidente Danilo Medina. Juan Reyes está en el Congreso Nacional y nos dice qué piensan los voceros de las diferentes bancadas sobre este tema. Adelante, Juan. Gracias, así es. El presidente de la Cámara de Diputados explicó que no está en el ambiente una propuesta o una posible aprobación de una nueva reforma constitucional que permita una nueva repostulación del presidente Danilo Medina. Rubén Maldonado señaló que no hay posibilidad de alguna de que pueda introducirse este elemento que entiende es de gran disturbio en la sociedad dominicana debido a las opiniones a favor y en contra que este tema genera. También planteó que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, el tema de una nueva reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina crearía un ambiente de tensión y dividiría al Partido de la Liberación Dominicana. Es una postura que divide a los partidos, a nuestra organización. En consecuencia, no hay por qué tratarla. Yo solamente hablo de las cosas que unifican a mi partido, no de las que la dividen. No hay condiciones, no hay. Además, ¿quién está promoviendo eso? Si ya el presidente habló y dijo que no le interesa y dijo que no está en eso, ¿por qué yo tengo que dudar de la palabra de él? No tengo que dudar, al contrario, yo tengo que aferrarme a esa postura que ha planteado el presidente y que yo creo que es correcta. Y yo creo en la palabra del presidente Danilo Medina cuando dice que no se va a reelegir. Sobre este tema, los voceros de las diferentes bancadas con representación en la Cámara de Diputados externaron que no existen condiciones para una nueva reforma constitucional que permita la reelección, aunque consideran que el tema pudiera tratarse más adelante. Otros plantean que es muy difícil y algunos que el tema crearía una gran discusión a nivel institucional en la República Dominicana. En el Congreso Nacional, en este momento, yo no digo que mañana ni pasado, en este momento, nadie ha hablado de reelección, nadie se ha escuchado decir la posibilidad de reelección. Aparecerá en algún momento algún gracioso, pero en el ánimo del Congreso Nacional, en este momento, no hay la actitud de una reelección presidencial. Pero siento que la sociedad ha querido imponernos un tema que más que unificarlo nos divide. O sea, el PLD va con el candidato que elija, sea quien sea, independientemente de todo. No estoy hablando de que sea Danilo, que sea Leonel, que sea quien sea. Con el candidato que el PLD al final decida, nosotros vamos a optar por apoyarlo a los fines de que podamos mantener el partido en el gobierno, independientemente de quien sea. Pero en el Congreso no hay la más mínima posibilidad de modificar la Constitución para esos fines. Eso realmente no es posible ahora. Los tiempos anteriores eran otra cosa, ahora es otra cosa. No es posible. Cuando tú ves en la calle un pueblo pidiendo renuncia del presidente, cierre del Congreso, entonces tú tienes que revisar que hay algún malestar en el sistema que hay que revisar. Subero es una persona que uno respeta mucho, pero es su opinión. No necesariamente nosotros tenemos que seguir la opinión de Subero, porque imagínate. O sea, no hay espacio para una reforma constitucional y la Constitución prohíbe la reelección. El debate sobre una nueva reforma constitucional surgió el fin de semana después que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dijera que el presidente Danilo Medina tiene las posibilidades y que promoverá una nueva reforma constitucional para buscar nuevamente la reelección en el año 2020. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.